Bueno, bienvenidos una vez más a otro programa de BMW Car Club TV. En 1985, BMW fundó una subsidiaria que se llamaba BMW Technic GmbH, y el fin de esa subsidiaria era ejecutar y promover el desarrollo de nuevas tecnologías y tendencias en el sector del automóvil. El resultado, el BMW Z1. La consigna de esta nueva filial de BMW Technic era innovar a cualquier costo, sin importar el costo comercial final que tuviera. En principio el proyecto se llamó Libertad en Cuatro Ruedas, y bueno, a medida que fue avanzando, el presidente de BMW, Von Kuhnheim, se mostró interesado por el proyecto y aprobó la fabricación de prototipos. Hasta que finalmente, en 1987, este auto se presentó en el Salón del Automóvil de Frankfurt y bueno, mostró un interés brutal, y era un auto totalmente innovador que otras marcas no tenían, y bueno, como que volvía a retomar fuerza el concepto de Roadster. Bueno, este auto trae el motor M20B25 que equipó la berlina, la E30 del 325i, y bueno, tiene una disposición bastante particular que se lo permite por el ancho de trompa que tiene, que es el motor delantero central. Si ustedes se fijan, acá está el centro de la rueda, y bueno, el motor está casi que del centro de las ruedas delanteras hacia atrás. Comparte muchas partes con la serie 1330, menos el tren trasero, que es el tren trasero llamado Z-Link, que este fue el primer auto que equipó esa configuración de suspensión. Y bueno, además de tener varias cosas innovadoras que no vinieron en otros modelos, equipó sí partes que se pusieron en modelos posteriores de BMW. Todo en este auto fue diferente a lo que se acostumbraba en BMW en la época. Las líneas, el diseño, las llantas, y bueno, y después está esto que es bastante innovador para la época, fue algo totalmente raro, que es el sistema de apertura de puertas. Uno aprieta este botón acá, la puerta se abre y se mete adentro de la carrocería del vehículo. Después, otro detalle bastante interesante, BMW se obsesionó bastante con el tema de la aerodinámica en este auto, al punto que hasta el silencioso trasero, acá tiene una especie de alerones, el silencioso trasero fue estudiado en el túnel de viento para que tuviera lo que se llama un buen downforce o efecto suelo, y bueno, mejorar lo que es el comportamiento general del auto, ¿no? El auto está construido en un monocasco de acero, y la particularidad que tiene es que todas sus partes son de plástico. Además del rasgo que más llama la atención, que son las puertas escamoteables que se meten adentro de la carrocería, y bueno, estuvimos dando unas vueltas en el auto y muestra una rigidez muy superior a lo que es un cabrio común, ¿no? O sea, una berlina que fue convertida a cabrio, ¿no? Este auto se comporta bien, se siente seguro y no tiene los crujidos y el pandeo que tiene un cabriolet común. Bueno, ahora vamos a seguir disfrutando este auto acá por las calles de Punta del Este, y bueno, los dejo con Nacho, que hizo un informe especial sobre este auto.